Hoy lo que estamos haciendo con horarios, estamos acompañando a los niños para que sigan en la televisión estas clases que se están llevando a cabo y que se les pueda apoyar, y bajo la asesoría y la tutela de una maestra se pueda apoyar y auxiliar el niño, que es lo más importante. El DIF, su presidente Tomás Montoya y Claudia Hernández, que es la directora, tomaron la decisión que, cuidando los lineamientos que implica la Secretaría de Salud, los centros DIF, que son espacios abiertos y amplios y grandes, puedan venir con un horario pues mucho menor, ¿verdad? Tener la asesoría o el acompañamiento de un maestro para que les ayude a llevar sus clases. Y lo que nosotros queremos es ser un punto de apoyo para las familias, y sobre todo nos interesa muchísimo el aprovechamiento escolar de cada niño.